Regresando con el tema, también hay que tomar en cuenta algo que es muy interesante sobre este firmas de esperanza que da Dios con el nacimiento de su hijo. Pero también a través de escasos 2000 años, pues el sincretismo de todas las culturas lo ha ido adoptando de forma diferente. ¿Qué tanto sigue siendo el mensaje original, la idea original en la cultura de los pueblos actuales? Pues yo creo que está muy, muy olvidado. Digamos que la iglesia tiene claro el mensaje, pero los cristianos no. Los cristianos, yo creo que en una gran mayoría, ¿qué te diré? En un 70% yo creo que no tienen claro cuál es el mensaje de la Navidad. Y como no lo tienen claro, pues luego el vivirlo... Menos. O sea, si tú estás cifrando tu Navidad en cómo te va a ir con el bono navideño que te van a dar, con las compras que quieres realizar, con las vacaciones que quieras tomar, con la cena o la comida o la pachanga que quieres hacer con tu familia o tus amigos, pues de la Navidad, ¿no entiendes? Es un concepto social. Yo creo que hoy día podríamos decir que la Navidad se ha convertido ya en un concepto social. Y de ahí se originan fiestas en todo el mundo. De tal manera que, aunque vayas tú a países no cristianos, no árabes, pero sí, por ejemplo, Japón, pues ves que hay ambiente navideño también en los centros comerciales, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, se ha explotado, no sé si en China también... Ya lo hay en China y también. Hasta en Corea del Norte. Así, entonces, imagínate, entonces se ha convertido en un concepto típico de fiesta, ¿verdad? Y pues sobre nosotros, los cristianos, católicos o cualquier otra denominación, es el reto que tenemos ahora de no dejarnos victimizar por el ambiente del mundo, porque ahí sí se cumplirá la palabra de Jesús cuando dice que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Entonces, ¿qué? Si el mundo se apropia de nuestras fiestas y les da un sentido diferente y nosotros nos callamos, bueno, un sentido acomodado a sus valores, y nosotros nos callamos, ¿para qué? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué sentido tiene la presencia de la iglesia como representante genuino, como el que tiene la franquicia del mensaje del Evangelio de Jesús? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante el que tomemos conciencia nosotros, los cristianos, de que tenemos esta gran riqueza en nuestra cultura religiosa, de ser portadores del mensaje de paz, ante todo, lo primero, ¿no? El mensaje, la Navidad es ante todo mensaje de paz, porque así lo anunciaron, según el Evangelio, los ángeles, cuando Jesús nace, paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, ahí, y es que la venida de Jesús es como el sello de la paz que Dios quiere firmar con la humanidad. O sea, Dios, cuando el ser humano peca, le desobedece, no lo rechaza y le promete que eso se va a arreglar. Pero cuando llega, digamos, la ratificación verdadera de esta promesa de Dios, pues a través del nacimiento de Jesús. Sí, cuando Jesús viene y nos anuncia la paz, pues está clarísimo, viene el Hijo de Dios, se hace uno de nosotros y nos anuncia paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, ya está hecho. Luego Él lo va a ir profundizando y lo va a ir encarnando en la vida de ese mundo en el que él vive, y lo va a ir ratificando sobre todo a través de su misterio pascual, cuando vemos a un Jesús que no pone resistencia a los que lo quieren llevar ante las autoridades en el huerto de Getsemaní,
un Jesús que no pone resistencia ni dice una palabra a los soldados romanos que lo martirizan, que lo azotan cruelmente, que le coronan de espinas, no dice una palabra, ¿no? Y pues así aparece ante la multitud y así sigue en todo su proceso de la pasión y de la muerte, de tal manera que, pues, el primer convertido es precisamente a través de este misterio pascual, el primer convertido, diríamos, al cristianismo, a un cristianismo, diríamos, incipiente, es el buen ladrón, cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y esta conversión, ¿cuál es la fuente, la fuerza que mueves? No son las palabras, es el ejemplo. El ejemplo de Jesús que sufre sin decir una palabra, sin maldecir a nadie, sin quejarse de nada. Y entonces, pues como eso, pues es algo inaudito y algo que no se ve. Pues entonces dice, este hombre dice, este no puede ser un hombre común. Él dice que es el Hijo de Dios, ahí pone Jesús, Nazareno, rey de los judíos, entonces será verdad, y por eso le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, hace ese acto de fe, como lo hará después el centurión romano, de una manera todavía más explícita, cuando viendo cómo ha muerto Jesús, y le mete la lanza en su costado, y dice verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Entonces, esta es nuestra tarea de los cristianos. ¿Cuántos creemos todavía en esta tarea? ¿Cuántos creemos realmente que de nosotros depende en una medida importante la paz que debe haber en el mundo? Porque si creemos, o sea, la palabra de Dios es eficaz. Dice San Pedro que es como una espada de dos filos tajante que entra hasta las hendiduras, hasta la empuñadura de la espada y corta, sana, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si nosotros creyéramos realmente en esta palabra, en este anuncio que viene del cielo, paz a los hombres de buena voluntad, bueno, pues diríamos que todos lo primero tendríamos que cuestionarnos. ¿Yo soy realmente un hombre de buena voluntad? ¿Sí? Todos dirían, sí. ¿Y? Demuéstramelo. Eso ya está bastante más complicado. ¿Sencillo? No, que lo demuestren va a estar mucho más complicado, porque a lo mejor pero no lo demuestren tanto. Pero la fórmula está... No. Ahí. La fórmula es muy sencilla. La paz, pero ya trabajas, que la gente... ¿Qué tanto trabajas por la paz? Entonces, de hecho, Jesús en las bienaventuranzas dicen, los pacíficos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces, el trabajo la paz, pues pensamos luego que depende de la ONU, depende de las grandes potencias, ¿verdad? Y no, la paz depende de cada uno de nosotros. En la medida en que yo soy instrumento de paz en esta ciudad, habrá un revoltoso menos. Claro. ¿No? Habrá paz, y cuando hay paz entre unos y otros, nos podemos entender, podemos hablar, ¿verdad? Ay, deja tus armas ahí a un lado y vamos a hablar de tú a tú, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que sin duda alguna lo tenemos que tomarlo, retomarlo, creer en él, y hay mucho que hacer en ese sentido en nuestras comunidades, o si quieres hasta podríamos hablar de masas cristianas que gastan, que hacen fiesta en este tiempo. Y pues ¿por qué? Pues porque es una fiesta, como el mes patrio es septiembre, ahora diciembre es el mes navideño, y pues mes de ¿a poco la gente después del mes de septiembre ya tiene más espíritu patriótico? ¿Qué va? Para el 16 en la mañana ya se le acabó. Entonces, pues, cuando todo eso se vive desde la superficialidad de la fiesta y no se es fiel al sentido y al contenido que esa fiesta tiene, pues se nos va en una llamarada de petate, ¿verdad? Entonces, y la Navidad, pues igual. Si no lo vivimos en esa profundidad de sentir que Dios nos encomienda el mensaje de la paz, pues una Navidad tras otra y tras otra y tras otra, y el mundo sigue
metido hasta las hasta la coronilla, ¿verdad? En violencia y todo lo que la o todas las formas que la violencia toma hoy en nuestro mundo a nivel social, político, económico, etcétera, ¿no? Familiar. Padre, de aquí entonces se desprende que la verdadera forma de festejar la Navidad es igualmente tan sencilla como Jesús. Hacer una reflexión, ¿realmente soy un hombre o una mujer de buena voluntad? Uh-huh. Eso sería una forma harto interesante de festejar la Navidad el próximo día 24. Claro. Hacer una reflexión, o sea, ni siquiera es algo que bárbaro, que te vaya a costar mucho esfuerzo, pero por lo menos reflexiónalo. Sí, como una forma de festejar. Festejarlo, ahí está. ¿Qué tan buena voluntad nos tenemos, ¿no? Imagínense si cada familia que se reúne a celebrar la cena de Navidad y se pregunta, vamos a hacer un análisis, cómo hemos demostrado en este año que somos gente de buena voluntad, de buena onda. De buena onda, en lugar de andar inflando. Regresamos en un minuto, muchas gracias.